Hola amigos, bienvenidos una vez más a Descubriendo al Mixólogo. Hoy vamos a preparar algo muy fácil porque seguimos en casa, seguimos encerrados. Hay que tener paciencia, hay que guardarnos y salir lo menos posible. Pero lo más importante es que como hace calor vamos a preparar una bebida que es un clásico mexicano. Es nada menos y nada más que un margarita. Que todavía no se sabe si se inventó en Acapulco, en Chihuahua. Lo que sí sabemos es que se inventó en los años 40. Y también sabemos que va a ser una delicia que vamos a poder preparar con lo poquito que encontramos en casa y bien rápido. Así es que, acompáñenme. Y para preparar este margarita va a ser todo muy sencillo. Vamos a utilizar únicamente jarabe natural. Vamos a utilizar esta vez el licor de naranja o triple sec, que ya saben que ya lo hemos usado, lo usamos la semana pasada, que puede ser también un control, pero bueno, esto es el que vamos a encontrar más fácil aquí en el supermercado. Recuerden hablar por teléfono y pedirlo a la tienda de conveniencia mejor. Y obviamente va a llevar, pues lo que tiene que llevar un margarita, que es el tequila. Es un tequila blanco, en este caso nuestros amigos de José Cuervo nos ofrecen esta opción. Y lleva jugo de limón y bueno, nuestro clásico shaker, nuestro jigger. Y esta vez, tararara, no traigo una cosa pequeña, una licuadora. El primer paso va a ser colocar hielos. Los hielos que tengan en el refrigerador los ponen en la licuadora porque tiene que ser hielo frappé. Una vez que tenemos nuestro hielo frappé, con la ayuda de una bailarina, vamos a vaciarlo al shaker, ¿sí? Lo primero que vamos a agregar es 20 mililitros de jugo de limón. Inmediatamente después le vamos a poner 30 mililitros de triple sec. O, ya saben, licor de naranja. Huele igual de delicioso que el control. Ah, bueno, delicioso. Obviamente el control es un poquito más aromático. Pero cualquiera que tengan en casa es perfecto. Y lo que le va a dar más sabor al trago va a ser 40 mililitros de tequila blanco. Del tequila blanco que ustedes tengan, yo tengo este, que está muy rico. Pero recuerden, eso sí, que sea blanco, por favor. Entonces, 40 mililitros. Eso es todo. Y ahora sí. Bueno, y ya por último, para darle ese toque dulcecito rico, que es cuando parece como que no te estás enfiestando, y la verdad es que sí, le pones 10 mililitros de jarabe natural. Así que tengan cuidado con estas margaritas y sobre todo con estas videollamadas, porque estamos bien a gusto, entonces te preparas una, te sirves otra, te sirves la cuarta y ya como por la sexta que estás viendo a tus amigos borrosos, dices, es el wifi que me está fallando. No, son los margaritas, pero shh. Bueno, y una vez que ya tenemos nuestra mezcla en el shaker, ¿qué creen? Pues nada, vamos a hacer el shakeout. Y ya casi para terminar, vamos a espolvorear en un plato un poquito de sal para escarchar nuestro vaso o nuestra copa. Yo en este caso conseguí esta copa, que ya me regañaron aquí, que es para el cóctel de camarón. En fin, a mí me parece que es genial para un margarita, pero ya ustedes la servirán donde quieran. Y enseguida lo que vamos a hacer es ponerle limón a todo alrededor de la copa. Y ya antes de disfrutar, lo que vamos a hacer es servir nuestro delicioso margarita. Que este está como extraño, nos está dando lata, pero salió medio raro, ¿no? Como esas llaves que están ya medio... Pero bueno, eso es por el shake. Y ya finalmente quedó nuestro margarita. Amigos, si te gustó este video, te pido por favor que le pongas manita para arriba, que te suscribas a mi canal Descubriendo al Mixólogo y ahí te vas a enterar de un montonal de tragos que tengo con vodka, con whisky, con bourbon, con mezcal, con todo lo que quieras. Y escríbeme en tus comentarios qué quieres que prepare para la siguiente. Y pues muchas gracias, sigamos encerrados, sigamos preparándonos cosas creativas y experimentar con nuevos ingredientes. Nos vemos la próxima.